¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Les saludo con gusto nuevamente aquí en este su canal Cosas Interesantes, y hoy la vamos a hacer de cowboy. Aquí vamos a un tour. Aquí estamos en Rocky Mountains, allá en National Park de las Montañas de Rocky, y vamos a hacer un tour a caballo. Así es de que esto se pone interesante, esto se pone muy, muy, muy excitante. Lo vamos a disfrutar mucho y se lo vamos a compartir a ustedes también aquí en las montañas de Rocky. Y como les decía, ya están alistando los caballos para que nos lleven al tour aquí en las montañas de Rocky. Estoy bien emocionado porque tengo años que no monto un caballo, y en esta ocasión nos vamos a montar un caballo. A ver si no nos tumban los canijos, porque deben de ser un poco mansitos. Pero no me da miedo, porque andan unas chiquillas por ahí que si me caigo me van a levantar. Así que, amigos, esperamos que disfruten de este video, y no se olvide darle like y compartir. Y sobre todo, si no se ha suscrito, suscríbase a mi canal para más videos que le vamos a estar proporcionando a ustedes para que los disfrute. Estos que tienen aquí son para darle el tour a los pequeños. Ellos, pues obviamente a los pequeños, para que no tengan miedo, y al igual la altura de los niños pequeños, pues no tengan este problema a la hora de montarlos. Pero en esta montaña hay este servicio que usted puede adquirir. Está un poco cariñoso, pero vale la pena. Vale la pena. Son 2 horas de camino. Son 2 horas de caminata dentro de la montaña. Y vamos a vivir esta experiencia, y esperamos que ustedes nos acompañen a lo largo de este video. Bueno, le toca el turno a Brandy, a la cowgirl. Y vamos a ver cómo nos va en este tour. Y va a ser emocionante. Y sí, para mí que sí lo vamos a disfrutar. Ok, pues aquí vamos ya saliendo del tour, y al parecer los caballos ya están amaestrados y ya saben lo que van a hacer. Solo unas pequeñas explicaciones, porque estos caballos pues hacen lo mismo todos los días, 2-3 veces al día van haciendo lo mismo. Chris, yeah. Got it. Okay. Me siento mal porque estos caballos, pues como hacen lo mismo todos los días, y aparte lo hacen 2-3 veces al día. El caballo que me tocó camina un poco rengo. Yo pienso que si no está cansado, como que tiene lastimada una pata.
pero no, estamos bien, tranquilos, emocionados, porque después de muchos años vuelvo a montar a un caballo. Ahí está un turkey, un guajolote del monte. Míralo. Y vamos atravesando aquí el Parque Nacional de los Rockies a caballo. Y como les decía, está excitante porque después de muchos años nuevamente me vuelvo a subir a un caballo y pienso que no será la última, practicando para cuando llegue yo allá a Veracruz. Vuelva yo otra vez a montarme un caballo. Nos vamos a internar ahora en este bosque. Y pues era una manada como de 12 personas que estábamos ahí esperando. Salieron primero 5 y ahorita salimos 4. Y yo pienso que para que no se amontone los caballos, las personas, por eso van por grupos de 4 o 5. Pero no, todo tranquilo y disfrutando la cabalgata. Aquí venimos ya en nuestra cabalgata y yo no sé por qué, pero traía yo mi tripié en la cámara y me quitaron la cama, el tripié, y me dijeron que no, que porque peligroso, que quién sabe qué, que estoy muy chiquito, dicen que a lo mejor me caigo, dice. Tenía yo que tener ocupadas las dos manos para poder tener el balance encima del caballo. Entonces me dijeron, el tripié no lo puedes llevar, nada más tu cámara. Y hasta eso, que tampoco querían, le dije, no, pues si ese es el motivo de que vengo a esta cabalgata, porque quiero documentarla en mi canal. Y ya me dijeron, ok, pues igual traía yo una botella de agua y me la quitaron, que no puedes llevar agua, las manos deben de estar desocupadas. Y bueno, pero ni modo, son sus reglas que tienen que seguir, yo pienso, pero pues yo no le veo ningún peligro. Pero bueno, ok, seguimos en esta caminata para adelante. Y seguimos en esta caminata y vamos pasando cerca de un río. Se mira el río un poco irritado. Eso será que está lloviendo para allá, para arriba de las montañas. Y entonces se mira que está un poco revuelto el río. Pues aquí vamos cruzando por un puente el río Pamisantla. Como les decía hace un momento, el río viene un poco crecidón. Y hay que tener mucho cuidado con no resbalar, o que el caballo no vaya a resbalar, porque entonces sí, no la contamos. Estamos tomando un pequeño break porque se le aflojó una correa al caballo de Brandy y ya lo apretaron, ya lo ajustaron, y por lo tanto vamos a continuar el viaje. All right, how you feeling, sir? Excellent. Awesome. Did you hold on to that phone? Sure.
Your cinch is good. Okay. Yep. Reyes, ellos solamente nos detienen después de 20, 25 minutos de caminata para checar que los caballos tengan ajustadas las correas y evitar algún accidente de que no alguna persona se le afloje la montura y se caigan, y solo por eso nos mantienen. Aquí se cuenta que es un checkpoint, un punto de revisión, y una vez que ya se dan cuenta y revisan que todo está bien, pues se continúa la caminata como lo hicieron las otras personas que estaban aquí y ya van hasta por allá. Ya se fueron por delante otra vez y ahorita vamos a continuar nuestro viaje. En cuanto a la muchacha guía que nos está llevando, se monte a su caballo, entonces ya proseguiremos nuestra caminata también. Bueno, al parecer estamos listos, y aquí viene a la 1, a las 2 y a las 3. Para arriba, vámonos. Le quedó chica la... Le quedó grande la yegua. Pero aquí vamos entonces. Arre, caballito, vámonos. Y aquí la llevamos. Ahí vamos poco a poco. Subiendo la cuesta aquí en el bosque. En este bosque de las montañas de Colorado. Aquí la llevamos. Ahí vamos cabalgando poco a poco. A ver qué pasa dentro, porque nos falta, apenas llevamos recorrido aproximadamente 45 minutos. Nos falta hora y cuarto, según dicen que la caminata es de 2 horas. Entonces, cuando llegue yo allá, mis sentaderas van a quedar bien. De por sí no tengo. Ay, ay, ay. Dice que la montaña que se ve del otro lado se llama la montaña del venado, y que para pasarla del otro lado se llevan 6 horas aproximadamente para pasarla del otro lado a caballo, obviamente. Y la razón por la que le hicimos la parada hace un momento fue para ajustarle los cinturones a los caballos, precisamente porque como venimos la cabalgata cuesta arriba, para no peligrar que alguien se cayera. Eso ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir para que se entienda. Y pues aquí llegamos como a un tipo valle en lo alto de la montaña, y supuestamente la guía dice que aquí a veces, no siempre, se encuentra uno con venados, alces, renos que vienen pastando aquí en esta área, y por eso es muy atractivo este lugar, esta cabalgata a caballo, porque tiene uno interacción con los animales salvajes, con los animales de aquí del campo, y a la vez, pues obviamente, disfruta uno la cabalgata a caballo. Pues vamos avanzando aproximadamente hora y cuarto de esta cabalgata. Aquí ya llegamos a lo más alto de esta montaña, donde vamos a pasar. Y ya disculpen que no puedo grabar muy bien porque con el tripié me afianzo un poco más. Y como ahorita tengo... que con una sola mano, porque con la otra pues tengo que agarrarme, ¿da? Llevo una mano aquí agarrada en la cabeza de la silla,
Pues porque como es de subida y bajada y hay mucha roca, hay muchos hoyos, y si me suelto, pues sí, me voy a ir de hocico. Entonces tengo con una mano y con el tripié, para mí era más fácil detener la cámara para grabar, pero ahí voy haciendo lo que puedo con tal de complacerles a ustedes, que disfruten también de esta caminata. Lo bonito de esta cabalgata aquí en este camino es que, al estilo este, conforme van caminando los caballos, van levantando la polvadera, y ya llevo los ojos azules convertidos en cafeces de tanto polvo. Pero vamos disfrutando esta caminata aquí en la montaña de los Rockies en Colorado. Y ya mero vamos llegando a la parte final, a los últimos 20 minutos que nos quedan de caminata. Por favor, siga con nosotros. Si no, al terminar del video, no se olvide darle like y compartir. Y por qué no, si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. De esa manera nos da a nosotros más ánimo para continuar haciendo videos para ustedes. Aquí vamos ya sobre el pico de los Rockies, y lo que la guía va explicando, que esa nieve nunca se derrite. Dice que a pesar de que se vienen las calores del verano ahorita en julio, agosto, a pesar de eso, dice que esas montañas permanecen siempre así, con nieve, con hielo. Y como nosotros estamos acostumbrados a ver montañas en el invierno con hielo, pero en el verano ya sin hielo se derrite. Pero dice ella que no, que esas montañas así permanecen con ese hielo encima. Y ya subimos toda la cuesta. Ahora lo que nos resta es caminar la cuesta hacia abajo para llegar a aquel plano que se ve allá, a donde vamos ya a terminar nuestro recorrido. Aquel valle que se ve hasta allá abajo, aquel plano, ahí vamos a ir, y ahí se termina nuestro recorrido. Pues muy a pesar de que cuando íbamos a iniciar el recorrido, la cabalgata, muy independientemente de cómo nos trataron, la verdad sí me enojó, porque, oye, ¿cómo me vas a quitar el tripé de mi cámara? Si yo ya te había pedido permiso desde antes de la inscripción, te dije, ¿puedo grabar? Porque yo grabo videos para YouTube. Me dijo que sí. Luego viene la otra señorita y me dice que no, que si con ese tripié no me podría traer en la cabalgata, que acá, si acaso, nada más la cámara. ¿Qué diferencia hay? ¿Agarrar la cámara o agarrar el tripié? Pero bueno, luego me dice, ay, llevas un agua, no la puedes llevar tampoco. A Brandy también le quitaron su agua, que no la puede traer. Entonces yo no sé, no entiendo por qué tratan a la gente así, como si fuera uno tan estúpido, tan menso, ¿no? Pero bueno, si esas son reglas para todos, está bien, pero si nada más no las aplican a algunos, pues entonces están haciendo mal su trabajo. Pero bueno, muy independientemente de eso, de ese incidente, la cabalgata a caballo estuvo bien, y la disfruté mucho, me divertí mirando a los demás personas cabalgar, e incluso pues yo recordando viejos tiempos cuando andaba en el oeste matando iguanas allá con mi amigo John Wayne. Bueno, pues ya vamos llegando de regreso al lugar de donde salimos otra vez. Sí, prácticamente nos hicimos 2 horas, se tienen medido el tiempo. Pues me imagino que muchos años está haciendo esto, ya saben cómo masca la iguana. Ya llegamos a la vuelta final y solamente nos quedan aproximadamente 5 minutos para llegar otra vez al establo
de dónde salimos. Y pues la verdad, lo disfruté bastante. Lo disfruté mucho y me hizo recordar viejos tiempos, muchas bellas historias. Bueno, pues ya llegamos aquí al establo, como les dije, de donde salimos. Y ya estamos aquí. Y se acabó el ride. Entonces, no queda más que decirles, amigos, que se suscriban si no lo han hecho, que le den un like, compartan. Y les agradezco por ver este video. Y bien, venimos llegando aquí y veo que tienen más caballos para el mismo uso, para lo que es de las cabalgatas. Por si se lastima uno, pienso que ahí tienen el repuesto. Pero bueno, pues amigo, no queda más que darle las gracias por apoyarnos, por ver este video. Y esto ha sido todo por este video de hoy. Cabalgata en las montañas de los Rockies de aquí de Colorado. Este canal se llama Cosas Interesantes. Yo soy Cristóbal Hipólito y les saludo con mucho gusto. Hasta pronto.